Enormes camiones con gran capacidad de carga son utilizados para la extracción de oro, cobre o hierro, en grandes minas de todo el mundo. Estos son los 10 camiones mineros más grandes del mundo. 10. Electrodumper. Electrodumper es un camión Komatsu 605 que se ha convertido en un vehículo de bajo consumo eléctrico que incorpora baterías de litio de alto rendimiento. Sus baterías tienen una capacidad de 600 kWh, y su motor desarrolla una potencia de 789 caballos, y puede alcanzar una velocidad de 25 millas por hora. Mide 30,5 pies de largo por 13,7 pies de ancho y 14,4 de alto. Pesa 123 toneladas y puede soportar un peso de 65 toneladas. Actualmente se utiliza en una cantera suiza, y se ha convertido en el mayor vehículo eléctrico del mundo. 9. Sany SRT95C. Es un camión muy resistente que ha sido diseñado para transportar cargas pesadas. Tiene 32,8 pies de largo por 15,7 de ancho y 17,7 de alto. Pesa 65 toneladas y tiene una capacidad de carga de 95 toneladas. Tiene un motor con 1050 caballos de fuerza, y puede alcanzar una velocidad de hasta 29 millas por hora. Su diseño está pensado para aumentar el campo de visión, y cuenta con un sistema de prevención de vuelcos. 8. Volvo R100e. Es un nuevo camión minero que ha sido diseñado para ofrecer un alto rendimiento y productividad. Mide 35,7 pies de largo por 21,3 pies de ancho y 16,4 de alto. Tiene un motor con 1.065 caballos de fuerza, y puede alcanzar una velocidad de 31 millas por hora. Pesa 70 toneladas y puede transportar un peso de 95 toneladas. Su diseño robusto y su bajo consumo de combustible lo hacen ideal para todo tipo de trabajos. 7. Ginaf HD5395TS. Se ha fabricado específicamente para transportar grandes cargas en condiciones de seguridad, lo que permite aumentar el rendimiento con un menor coste operativo. Mide 35,7 pies de longitud por 9,5 pies de anchura y 14,4 de altura. Pesa 95 toneladas y tiene capacidad para transportar un peso de 70 toneladas. Además, tiene un motor con 610 caballos de fuerza, y puede alcanzar una velocidad de 42 millas por hora. 6. Rexx Bis. Es un camión de 5 ejes y 20 neumáticos que ha sido fabricado en Australia. Mide 45,9 pies de largo por 15,7 pies de ancho y 16 de alto. Pesa 227 toneladas y tiene una capacidad de carga de 160 toneladas. Además, tiene un motor con 1.100 caballos de fuerza, y puede alcanzar una velocidad de 37 millas por hora. Su diseño aumenta su maniobrabilidad y reduce el consumo hasta un 40% en comparación con otros camiones similares. 5. Lieberte C282C. Se fabricó a partir de 2004, y se utiliza en grandes minas de oro, cobre o hierro. Mide 47,5 pies de largo por 28,5 de ancho y 24,2 de alto. Pesa 237 toneladas, y puede transportar un peso de 360 toneladas. Tiene un motor diésel con 3.650 caballos de fuerza, y puede alcanzar una velocidad de 34 millas por hora. Aunque este modelo ya no se fabrica, se sigue utilizando en minas de todo el mundo, y cada unidad cuesta aproximadamente 5 millones de dólares. 4. Caterpillar 797F. Fabricado en 2009 específicamente para la minería de alta producción. Mide 49 pies de largo por 31,8 pies de ancho y 25,2 de alto. Pesa 64 toneladas y tiene una capacidad de carga de 363 toneladas. Tiene un motor con 4.000 caballos de fuerza, y puede alcanzar una velocidad de 41 millas por hora. 3. Komatsu 960 E2 Kelvin. Está diseñada para ser altamente eficiente, y resistente en trabajos de minería a gran escala. Mide 50,1 pies de largo por 29,8 pies de ancho y 24,9 de alto. Pesa 249 toneladas, y puede transportar un peso de 326 toneladas. Tiene un motor con 3.800 caballos de fuerza, y puede alcanzar una velocidad máxima de 39 millas por hora. 2. Hitachi E5000AC3. Es uno de los camiones mineros más avanzados de la industria, y está diseñado para reducir los costes de producción y mantenimiento. Es muy maniobrable incluso a altas velocidades. Mide 50,8 pies de longitud por 28,2 y 24,6 de altura. Tiene un peso de 500 toneladas, y una capacidad de carga de 296 toneladas.
Su motor tiene 2.850 caballos de fuerza y puede alcanzar una velocidad de 34 millas por hora. 1. Velaz 75.710. Su producción comenzó en 2013 en Bielorrusia y la empresa tuvo que construir un nuevo edificio para fabricarlo. Tiene 67,5 pies de largo, 31,8 de ancho y 26,9 de alto. Pesa 390 toneladas y tiene una capacidad de carga de 450 toneladas. Funciona con dos motores diésel de 3.430 caballos de potencia en total, y puede alcanzar una velocidad máxima de 65 km por hora.